Dile al Señor gracias por estar aquí. Dile, Señor, gracias porque hoy en este día, Señor, me dejas enamorarme más de ti. Porque hoy me permites estar de pie cuando hay gente que quisiera tener lo que tú tienes. Porque tal vez hoy para ti hay cosas que no son nada, pero para otras personas quisieran tenerlo. Porque tal vez hay cosas que para ti hoy no tienen sentido en la vida, pero para otros sí tuvieran un sentido. Pídele a Dios perdón también, porque muchas veces no valoramos eso. Hay una lectura donde una mujer le dijo que de las migajas podía comer y le impactó a Jesús. Hoy así venimos, aunque sea de migajas, lo que da Dios es grandísimo. Y dile, Señor, aunque sea aquí estoy, aunque sea de tus migajas, déjame comer, déjame saciarme de ti. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y ese canto, esta parte es muy bonita. Me encanta esta parte que sigue a continuación, porque es la mera verdad. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte el aplauso al Señor. Mis hermanos, van a escuchar hoy cantos que nunca habían escuchado. Yo me la rifé desde el principio. Cuando yo inicié cantando, me decía, no, Héctor, ¿para qué pones? Porque yo empecé a escribir cantos. No, la gente quiere escucharlo de siempre, que no sé qué rollo. Y yo dije, ¿sabes qué? Si hoy existe el granito de mostaza, si hoy existe Creo Señor, o existe todo aquí, es porque alguien se animó a escribirlo. Yo voy a confiar en lo que tengo. Sí fue difícil, ¿para qué les digo que no? Sí, como decía la Chimoltrufia. Era difícil, fue difícil. Después de 10 años, este momento, créanme que yo lo soñé increíblemente. Yo me imaginaba como con 50 músicos, pero estos son como 50. Porque miren, este brother toca piano, toca guitarra y toca acordeón. El policía, aguas. El se porte mal, el que me critique, le avienta al policía. Él toca el bajo y toca el bajo sexto. Mi carnal nomás la bataca. Y también y las puertas también. Acá este brother toca la guitarra, toca la tuba, canta. Chidísimo también. Tiene voz de locutor. Señoras y señores, escúchenlo para que vean, ¿eh? Debería ser locutor. Y pues bueno, Dios me puso diferentes personas para poder llevar a esto diferente. Mi música, si la pueden escuchar, tengo música con mariachi, con banda, con norteño, con pop. Y hoy quiero mostrarles algo de eso. Todo en poquito, de todo un poquito. Así que este canto se llama Creo Señor. Y ustedes me tienen que ayudar a cantarlo.
Amén. Porque no vine a cantar yo, vine a que ustedes también le canten al Señor. Amén. Y nada más es, creo, Señor, esto es lo que tienen que decir. ¿Está fácil o no? Ya con que, mira, hay gente que le cree a Dios y gente que cree en Dios. A ver, levante la mano el que cree en Dios. Levante la mano el que le cree a Dios. Esos son los buenos. Ahí les va la diferencia. Hay gente que le cree a Dios y hay gente que cree en Dios. La gente que cree en Dios también cree en la bruja Panchita, cree en los horóscopos, cree en la pata de conejo, en la herradura, cree en el calzón rojo, amarillo, verde, fosforescente para Navidad, Año Nuevo. Miren, les cuento una historia para que vean si no es cierto. Aquí está atrás. Nosotros somos de un pueblo que se llama Tamazula, Jalisco, de Jalisco. Y un día, Año Nuevo, mi hermano, y con la que estaba casada antes, este brother, hoy ya se va a casar por la iglesia, para el próximo mes, así que viene nuevecito, estrenado. Entonces, me acuerdo que fuimos y a la hora después de Año Nuevo, ahí vamos con las maletas, que aquí íbamos a ir de viaje, y yo me acuerdo que estaba bien morrillo, iba atrás de ellos, ¿te acuerdas, carnal? Y ahí vamos, y toda la cuadra. ¿Saben, mis hermanos? No salimos a ningún lado. Al río fue lo más lejos que fuimos. Así que aguas. Entonces esa es la gente que cree en Dios, gente que le cree a los horóscopos, a Piscis, y ahí están de volada. Yo era de esos, que la silla y que la puerta y que no sé qué rollo, ahí están. La gente que le cree a Dios automáticamente no confían en nada más que en Dios. Así que si tú eres de los que le cree a Dios, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, porque ya no eres de esos. ¿Qué creen? Imagínense, hay gente que está parada allí, a lo mejor que todavía se pone el billete de $2 o trae el billete de $1 para la buena suerte. Aguas, hermanos, Hay que hacernos verdaderos cristianos, y verdaderos cristianos es confiar de verdad en Dios. Así que, nada más, creo, Señor, ¿cómo va a ser? No, hombre, sí desayunaron. Ahí va, otra vez, ¿cómo va a ser? A ver, mujeres, ganen los hombres. ¿Cómo, mujeres? Hombres. Híjoles, ¿no le dieron 8,000? Ahí va. Creo, señores, nada más. Creo, Señor, es todo lo que tienen que decir. Amén. Vámonos, pues. Vámonos, canal. Cada mañana, palmas, que me levanto, yo miro el cielo, quiero estar junto a ti. Empieza otro día, que tú permites. Quiero hacer. Ahí va, Creo, Señor, creo en tu palabra, creo. Y aquí tú estarás. ¿Dónde va? Creo en tus promesas, creo, Señor, aquí tú estarás. Y aquí tú estarás. ¿Dónde va? Al otro, arriba, abajo, a un lado, al otro, estamos haciendo una cruz, ahí va, arriba, abajo, a un lado, al otro, a ver, mujeres, un grito de júbilo, hombres, un grito de júbilo, mujeres, gánenlas a los hombres. Arriba, abajo, a un lado, al otro, arriba.
abajo, a un lado, al otro. Ahí van, ¿eh? ¿Cómo es, creo, señores? ¿Eh? Ustedes lo van a cantar también conmigo, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Ahí va. Creo, Señor, creo en tu palabra. Para que canten los hombres al primero. Ahí va, hombres, ahí va, hombres. Otra vez, fuerte, ahí va. Creo, Señor, creo en tu palabra, y aquí tú estarás. Fuerte, hombres. Creo en tus promesas. Creo, Señor, que aquí tú estarás. Mujeres, ahí van las mujeres. Fíjense que aquí las mujeres, las mujeres, así como gritan en la casa, van a gritar aquí. Fíjense nomás, ¿eh? ¡Mujeres! ¡Ahí va! ¡Un, dos, tres! Creo, creo en tu palabra. Creo, Señor, que aquí tú estarás. ¡Fuerte! Creo en tus promesas. Creo, Señor, que tú cumplirás. ¡Hola a todos! Aplauso al Rey de Reyes. Fuerte el aplauso al Rey de Reyes. Y me vas a hacer un favor. Dale un fuerte abrazo al del otro lado, al que esté a tu lado. Salte de la mesa, de la silla, y dile: cree en el Señor. Creerle a Dios. Creerle a Dios. Mis hermanos, este es su servillete Héctor García y los Apostolines del Norte. Y regresamos en un rato más, mis hermanos. Que Dios me bendiga mucho. Regresamos un ratito más. Dale un fuerte aplauso al Señor. Muchísimas gracias, Héctor, que desde ayer nos ha estado contagiando con su alegría, con su amor, con su deseo de servir a Dios.